Hola chicas, ¿cómo están? Ahora les tengo un nuevo video, este es videotip más bien, porque les voy a compartir unas cosas que la verdad están muy interesantes. Yo me quedé impactada y las quiero aplicar en mi vida diaria, ¿no? Porque digo, es verdad, es fácil de hacer, son... Déjenme les digo de una vez ya, para empezar con el video, porque está un poquito larguito y está lleno de información. Esta se llama las 41 maneras simples de perder peso. Si quieres lograrlo de una vez y para siempre, es conveniente cambiar de hábitos alimenticios para asegurarse una vida más sana, ¿ok? Tomen nota, chicas. Además, del seleccionar correctamente los alimentos y comer de manera racional, aquí te proponemos 41 consejos fundamentales para que consigas tu objetivo. Sí, chicas. ¿Quién no quiere lucir bonita? Sí, no digo que súper flaca, porque digo... Está muy bien, si eres flaquita, estás muy bien. Pero tampoco, no quiero que lo tomen así como que, ay, todos tenemos que estar flacas. Porque es, lo de hoy, no, nada, para nada. Pero estar saludable es más que vanidad, es salud, ¿ok? Entonces aquí, empiezo con estos pequeños pasos, tomen nota. Número uno, utiliza la leche light en lugar de leche entera, ¿ok? Es muy importante eso. Vean mi video de desayuno saludable y ahí uso leche sin azúcar. Haz sentadillas mientras ves tu programa favorito. Ese es el número 2. Número 3, camina por lo menos 20 minutos después de comer y cenar. Bebe un vaso de agua antes de la comida. Ese es el número 4. Elige cortes magros de ternera y ave, ¿okay? Come solo la mitad del postre. Sí, yo sé que es muy difícil eso, porque a quien no le gusta el postre, siempre cuando uno termina de comer quieres algo como un cerecito así rico. Pero digo, tampoco soy así como que no vayan a agarrar el video por otro lado de que, ay, pues yo no soy nutrióloga ni nada de eso, pero yo estoy dando información que a mí me interesó y dije, lo voy a compartir con mis amigas youtuberas, ¿verdad? Porque si algunas quieren tener extra información sobre una vida saludable, ¿no? Entonces aquí se los estoy dando. Y pues como les digo, comer solo la mitad del postre, digo, tampoco es de que tenemos que aguantarnos y así como que, ay, no voy a comer dulce ni nada. Así que pueden comerlo, pero la mitad y no pasa nada. Evita las raciones más grandes que la palma de tu mano. Ese es número 7. 8. Cocina con aceite de oliva, ¿ok? Sí, se lo recomiendo, y más cocinarlo, cocinar con aceite de oliva es súper importante. Y también en tus ensaladas lo puedes usar, entonces qué más que eso, mejor, ¿no? Está muy rico. Número 9, aumenta la fibra en tu dieta. Muy importante. Número 10, toma al menos 5 raciones de frutas y verduras al día. Ay, sí, a quién no les gustan las verduras. A mí me encantan las fresas, los cherries, el plátano, las manzanas, las naranjas, los pepinos con sal de ajo y limón. Háganlo. Está riquísimo eso. De verdad que sí, están riquísimos los pepinos con sal de ajo y limón. Es lo mejor. A mí ese es mi snack favorito de como dice, y 5 raciones de frutas y verduras al día. Yo me como más, yo creo, porque me encantan todas las frutas. Número 11, escoge refrescos diet. Así que, tomen notita. Número 12, reemplaza un domingo de cine por un domingo caminando en el parque. Sí, justo y necesario. Número 13, come en un plato pequeño para controlar las raciones. ¿Será? ¿Será? Yo estoy haciéndolo, entonces vamos a ver si... Sí funciona, ¿verdad? Yo estoy nueva con esto y también lo voy a aplicar en mi vida diaria. Tengo poquito que estoy empezando así como que a comer bien, ¿no? Saludable y así. Entonces, vamos a ver qué tal nos va. Y vamos a hacerlo juntos, por eso es que les estoy compartiendo esta información tan buena, ¿no? Y sencilla. Número 14, no cenes muy tarde. Esa es otra muy buena. 15, evita los buffets de comida. Uy, sí, está muy grosero, creo yo. Digo, más específicamente los de comida china, ¿no? No es como que... 16, prefiere lo preparado a la parrilla, cocido, horno o en vez de frito. Yo uso mucho el horno, entonces es mejor, más fácil. Digo que a veces te calienta la casa, ¿no? Pero vale la pena. 17,
para tus vueltas a corta distancia, utiliza tu bicicleta en vez del carro. Ay, si usen su bicicleta, caminen, si van a ir a la tienda o algo, no usen el carro, o sea, no tiene caso, ¿no? Entonces digo, 18, más zanahorias, menos galletas. Sí, amiguitas. Menos galletas, menos galletas. Más zanahorias, o si no te gustan las zanahorias, puedes comerte otra fruta y la reemplazas muy bien. Número 19, lava tú mismo tu carro. Así es, muy buen ejercicio. Termina bien cansada. Número 20, no te saltes comidas. 21, cambia las papas fritas por ramitas de apio. Sí. O sea, a veces no te gustan las ramitas de apio y comértelas solas, y puedes hacer un cóctel de clamato y no te sientes tan mal de que nomás estás comiendo la ramita de apio. A ver si todavía estoy grabando. Y número 22. Elige una actividad física que se adapte a tu estilo de vida. Depende de tus horarios y todo eso de trabajo, escuela. A ver si tienes chancita. Número 23. Ah, está apagada, ¿verdad? Así dijo José, que para no gastar tanto. Número 23. Si tienes mascota, perrito o perrita, aprovecha para correr un ratito con ella o con él. Y así no tienes amarrados a tus perros encerrados y tristes y abandonados. Después. Dame el kit para mañana. Bloopers, pero voy a ver. Corta. Oh, lol. Número 24. Si el clima no ayuda, utiliza un video de ejercicios. No sé si en los videos de... no sé si en Netflix o en los, creo que en los Wii hay videos, ¿no? Para que estés ahí haciendo ejercicio, pues, jugando, pero haces ejercicio o algo así, la verdad no sé muy bien, pero un video ahí de que dices, ay, sabes que está lloviendo, no sé, cualquier cosa en clima, pues mejor te pones en tu casa a hacer ejercicio. Después, el número 25. Cambia el pan blanco por el pan integral. Ay, es que la verdad, soy honesta, el pan blanco a mí no me gusta para nada. Yo de chiquita sí lo probaba y eso, pero es como que no, me dejó muy mal la... no lo puedo comer. Lo veo y me da así como que náuseas o algo. Entonces el pan integral es mejor de granito, ese está muy rico. Número 26, mantén un horario fijo para comer, es muy importante. Aunque a veces a lo mejor no se puede, ¿no? Porque... o el fin de semana que dices, ay, es fin de semana, quiero estar, o que no hago comida, o traigo algo de comer, o algo, pero es fin de semana, ¿verdad? Pero entre semana, pues, tratar de que sea a la misma hora. 27, si te es difícil ejercitar después del trabajo, hazlo antes. Sí, hay que hacer un, campito ahí, ¿verdad? 28, juega con tus niños al menos 30 minutos al día. Sí. 29, bailar, es un gran ejercicio. Sí se lo digo, yo estoy tomando zumba, es lo mejor, te diviertes, bailas, sales súper sudadísima, está muy padre. Número 30, si bebes alcohol, hazlo con moderación. Sí, hágalo con moderación porque la verdad la cerveza te empanza, entonces no se lo recomiendo. Tomar otro tipo de bebidas, pero cerveza. Número 31, utiliza las escaleras en vez de usar el elevador, por favor. Eso sí, porque... la vez, no sé qué día, estábamos en el gimnasio, mi amiga y yo, entonces vimos a unas personas que estaban usando el elevador y habiendo escaleras, y luego en el gimnasio, de favor. Dije yo, wow, pero bueno. 32, compra jugo 100% de fruta en vez de refrescos azucarados, sí. 33, ve a nadar con tus niños. Tienes niños, pues sácalos a nadar y haces en ejercicio al mismo tiempo, ¿no? Que estás compartiendo con ellos un rato, entonces estaría bien. 34, sazona tus comidas con hierbas y especias y controla el uso de la sal. Ya sabes, la sal a veces te inflama o te hace daño, entonces salicita. Bueno, tratar de no usarla. 35, quítale la piel al pollo antes de cocinarlo para disminuir su contenido en la grasa. Sí. Es mejor naturalito el pollo, ¿verdad? 36, come antes de tener demasiada hambre. Sí, háganlo. Porque a veces, aparte se siente bien feo cuando tienes mucha hambre y que vas a comer y a veces ni te lo saboreas, ¿no? 37, no evites el desayuno. Muy importante, el desayuno es básico. Es esencial, podría decir yo. 38, prefiero... Uh-huh.
Ah, ok, y número 39, reemplaza, las frituras por ensalada. Entonces, sí, me quedé ahí, ajá. Luego, número 40, bebe abundante agua. Beban mucha agua, chicas. Aparte se les nota mucho en su cabello, en su piel, todo se nos nota cuando toman mucha agua. Y aunque sea invierno, que venga el invierno, tomen mucha agua, ¿eh? Es muy saludable. En vez de que tomen soda o jugos muy azucarados, tomen agua. Pueden traer su termito de agua, su botella de agua, así como que no queriendo, en el carro, en su bolsa, y les hacen, en vez de irse a comprar agua en la tienda, pues mejor tómense su agua, ¿no? Y 41, pues premiarte por tus esfuerzos, premiense por tus esfuerzos, si están decididas a hacer cambios en su vida de diaria, ¿no? Pues más en sus actividades, que dices, ay, ¿sabes qué? Pues voy a usar la bici, ahí la tengo guardada, o me voy a meter a clases de zumba, no sé, de baile, o quiero hacer algo pues diferente, ¿no? Y aparte, si te distraes, te relajas, no sé, vamos menos también. Y pues esto más que yo sé que son tips y todo, y se los estoy dando con mucho, mucho cariño para ustedes, porque quien no quiere algo así fácil, de sencillito, que digas, ay, ¿sabes qué? Esto lo voy a tomar. Espero que los hayan anotado. Se los voy a poner de todos modos en la cajita de información, por si se les pasó uno o algo, y los voy a anotar toda la información, y no haya pretextos de que no lo vayamos a hacer. Entonces, pues si les gustó mucho este video, denle like y suscríbanse, no olviden suscribirse a la campanita. Cuídense mucho, que tengan un buen fin de semana. Nos estamos viendo en el siguiente video, que va a ser de maquillaje ya finalmente. Y bueno, pues les tengo una sorpresita ahí por ahí, ¿no? De mi maquillaje, va a ser de las tendencias de ahora, de otoño-invierno 2012, 2013, ajá, más o menos. Y bueno, pues ahí lo tendrán. Estén atentas y pues les digo que pues tengamos un buen fin de semana. Cuídense mucho y disfruten lo que puedan. Y no olviden pues estar saludables, ¿no? Cuídense. Bye.